Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. La alianza militar de Putin le da la espalda y se niega a enviar tropas a Ucrania. Las ex repúblicas soviéticas del Asia Central, aliadas militares de Moscú, no quieren involucrarse en la invasión. Los presidentes se reunieron en el Kremlin, pero no hubo ningún acuerdo de cooperación en el conflicto. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los aliados militares de las ex repúblicas soviéticas de Asia Central no están dispuestas a acompañar a Rusia en la invasión de Ucrania. Los presidentes de Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tajikistán se reunieron en el Kremlin junto a Vladimir Putin sin llegar a ningún tipo de acuerdo para el envío de tropas en apoyo de los fatigados soldados rusos que ya llevan 3 meses combatiendo. Una señal de que estos países no comparten la visión de que la expansión de la rival Alianza Occidental de la OTAN hacia el este puede constituir un peligro para su seguridad o temen ser el objetivo de una próxima invasión. La declaración emitida tras la reunión de los 6 miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva no mencionó a Ucrania ni lo que Rusia llama su operación especial. El grupo que tiene a Moscú como centro de gravedad geopolítico es la respuesta del mundo postsoviético a la OTAN y fue recibido por el líder ruso en Moscú para conmemorar el 30 aniversario de su fundación. Pero solo Putin y su homólogo bielorruso hablaron del conflicto en Ucrania. El resto calló. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Pero Turquía mantiene por ahora su oposición a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN al considerar que estos dos países son un santuario para los activistas de organizaciones kurdas que Ankara considera terroristas. El secretario general de la OTAN intenta mediar. Cuando un aliado importante como Turquía plantea problemas de seguridad, entonces, por supuesto, la única manera de tratar esto es sentarse y buscar un terreno común y una solución para salir adelante. Stoltenberg espera, pues, que la oposición de Turquía a la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN se resuelva mediante el diálogo y confía en que las negociaciones puedan concluirse antes de la cumbre de la OTAN, que se celebrará en Madrid a finales de junio. Una visita en la Casa Blanca que podría ser preámbulo de una nueva era estratégica para la OTAN. El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, se reunieron con el presidente Joe Biden de gira tras entregar sus solicitudes para entrar en la Alianza Atlántica. La agresión rusa a gran escala contra un vecino soberano y democrático fue un momento decisivo para Suecia, y mi gobierno ha llegado a la conclusión de que la seguridad del pueblo sueco estará mejor protegida dentro de la alianza de la OTAN. Una decisión aplaudida por el mandatario estadounidense. Y hoy me enorgullece asegurarles que cuentan con el respaldo total, total y completo de los Estados Unidos de América. Hoy mi administración está presentando al Congreso de Estados Unidos informes sobre la adhesión a la OTAN de ambos países para que el Senado pueda pasar rápidamente a asesorar y consentir el tratado. Pero es necesario que los 30 aliados de la OTAN den el sí y Turquía lanzó su veto, argumentando que estos países protegen terroristas. Los nórdicos están abiertos al diálogo. Como aliados de la OTAN nos comprometeremos con la seguridad de Turquía, al igual que Turquía se comprometerá con nuestra seguridad. Nos tomamos el terrorismo en serio. El futuro geoestratégico de Suecia y Finlandia está ligado al de los kurdos de Turquía y Siria. Según Ankara, protegen a miembros del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, declarado como terrorista por Turquía, y las YPG, filial del PKK en el norte de Siria y aliado de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico. Ankara estaría condicionando su veto a concesiones sobre este tema y también ha hablado sobre el embargo de armas de ambos países tras la ofensiva turca sobre el norte de Siria en 2019. Así le doy la bienvenida a Octavio Pérez, teniente coronel retirado del ejército de Estados Unidos. Bienvenido, coronel, teniente coronel, gracias. ¿Cómo estamos, Fernando? Buenas noches. Un gusto saludarle de nuevo, teniente coronel. A ver, si hoy tuviera que decirme qué tanto control sobre la guerra, sobre la invasión, tiene Putin en este momento, ¿qué porcentaje me diría? ¿Lo está perdiendo? ¿Lo mantiene? ¿Ya no lo tiene? ¿En dónde lo ubica usted?
No lo ha tenido, y déjame decirte, me ha dado ganas de reír todo lo que estabas diciendo, porque como tú bien dijiste, por primera vez en casi 3 meses de combate, oímos a alguien muy bien reconocido en los medios rusos hablar sobre la verdadera situación de combate, y en menos de 24 horas obligado a revertir lo que dice. Pero la realidad es esta, Fernando: el teniente general Sergei Komsomol fue relevado de puesto de comandante de la primera división de tanques armados por no tomar la ciudad de Kharkiv. El vicealmirante Igor Isopov fue relevado por la destrucción del Moskva, el barco insignia de la flota del Mar Negro. Las 70 división motorizada que está en el área de Donetsk ahora, muchos de sus batallones han replegado y han dicho que no quieren ir al frente de combate. La deserción y lo que es la renuencia a ir al combate después de casi 21 oficiales de alta jerarquía muertos, lo que no se ha visto en ninguna guerra en los últimos 120 años, en tan poco tiempo, que ha obligado a generales a ir al frente del combate. ¿Te acuerdas al principio de la guerra cuando estábamos hablando que los rusos, entrando por Kiev, le estaban robando los teléfonos celulares a los ucranianos para poder dirigir combate? Es reconocido por no décadas, sino 40, 50 años, que los sistemas de comunicaciones tácticos rusos son inferiores. Y aparte de todo el sabotaje que ocurrió, gracias a Dios, en Bielorrusia, que le destruyeron las líneas de logística, los rusos no podían comunicarse bien en el combate, y han ido por tácticas doctrinales absurdas de ir en línea de uno en fondo en carreteras en vez de cruzar las praderas, y se tardaron mucho. El lodo, hay tres cosas sagradas en Ucrania: el sagrado lodo, que fue el que pudo retraer casi 90 tanques rusos, de los cuales están siendo usando en contra de ellos ahora por el ejército ucraniano; la santa jabalina, que se le llama, hay una brigada que tienen hasta el pacho y los soldados que se ponen es de la santa jabalina, que ha sido un instrumento de guerra crítico en esta batalla; y el fervor del combate de los soldados. Todo lo que dijo el coronel hace 2 días es la realidad. El occidente está técnicamente armando a el ejército ucraniano sin comprometer un solo soldado en territorio nacional. Ellos están peleando por su futuro. Cuando tú hablas de pelear por tu patria, después de lo que pasó en el 2014, ellos llevan 8 o 9 años viendo hacia occidente, entrenando con occidente, con técnicas y tácticas de la OTAN, contrario a un ejército ruso que no ha estado en combate, porque no se puede considerar que la intromisión en 2015 en Siria de algunas fuerzas especiales, la Fuerza Aérea, constituye un combate como el que fue la ocupación de Afganistán en el año 79. O sea, los rusos llevan muchísimos años fuera del área de combate armado masivo, doctrinal. Muchos de los generales han sido sacados de puesto. Hay una desmoralización tremenda. Así que Putin no ha tenido control, para contestarte la pregunta, en ningún momento. Es más, se dice que en las últimas 2 semanas él trató de tomar control, y se le puede atribuir el desastre del 74 regimiento motorizado en el río Donetsk, donde perdieron casi 425 soldados y más de 90 tanques en un intentado de cruce, a Putin en primera plana, por la sencilla razón de que Putin ha dicho: bueno, como son tan irrelevantes y no están haciendo lo que yo digo, yo los voy a mandar. Yo soy el que estoy mandando desde Moscú. Y eso es otro desastre aún peor. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.